Bueno, primero vamos a brindar porque esta semana fue el Día de la Maestra Jardinera. ¿Está bien dicho, sí? El Día de la Maestra Jardinera y el Día de los Jardines de Infantes. El Día de los Jardines de Infantes. Bueno, porque, a ver, vos sos profesora de nivel inicial. Sí. Ajá. Y profesora de enseñanza primaria. De enseñanza primaria. Pero si alguien te dice maestra jardinera, está bien, no te enojas, ¿no? No, en realidad nació como maestra jardinera y después se crearon los profesorados de educación inicial. Bueno. Soy una de las primeras camadas, en realidad. ¿Vos estudiaste en Buenos Aires? En Buenos Aires, soy porteña. Sos porteña, pero viste agua del Limay. Exacto, me quedé un verano, vine a conocer Neuquén y me quedé. Está bien. Van a ser 10 años la semana que viene. Bueno, y con muchos proyectos, por supuesto. Demasiados. ¿Sí? Muchos. Bueno. Me gustó Neuquén. La señora le gustó tanto Neuquén que se puso un jardín. Sí. Y le gustó tanto Neuquén que se puso después una escuela primaria, ¿no? Todo, así. ¿Y cuándo viene la escuela secundaria? Ay, no. Ya está. Esperá que arrancamos este año con la primaria. Este año arrancamos con la primaria. Este año arrancas con primaria. Ya estamos. ¿Ya estás? Estamos, de primero a cuarto. Ajá. ¿Dónde está tu escuela? Pasé el chivo, aprovechá. En Solalique 1070. Esto está en la terminal de ómnibus de Neuquén. Sí, para adentro. Para adentro, al lado del río. El lado de las chacras. Uh-huh. ¿Qué está cerca de Costa Nogal? Un poquito antes. Ah, un poquito antes de Costa Nogal. Un poquito antes. Bueno. En realidad, Costa Nogal no entras por ahí, pero bueno, no importa. Estamos cerca de la terminal, en 4 cuadras. En una época se entraba, estaba la famosa chacra de Manganaro ahí que... Sí. ¿Le compraste vos a Manganaro? No, no. Yo no. Yo agradezco que alguien apoyó mi proyecto y me ha ayudado y ha construido plata ahí. Uh-huh. Exactamente. Y especialmente Marcelo, tu marido, que... No, Marcelo hizo apoyo logístico. ¿Apoyo logístico? ¿No sí. es el financista? No. No, bueno, Marcelo, te mandé en cara. Bueno, un abrazo muy grande a Marcelo, el marido de Silvia Cardorian, de apellido armenio. Sí. Uh-huh. Y, pero tengo mucho de Tana. ¿Pero armenio apellido por parte de armenio, quién? De papá. De papá, ajá. Mamá Tana. Tana, mamá. ¿De qué región? Del sur de Italia. Ah. Bien siciliana. Siciliana, ah, bueno. Bueno, ¿por qué elegiste esta profesión, Silvia? ¿Por iniciativa propia o porque no te quedó más remedio? Las dos cosas. Está combinado, no es tan fácil. Bueno. En realidad toda la vida quise ser docente. Ajá. De primaria. Toda la vida, creo que tengo 6 años. Y una ¿Cómo vez que sabías me que querías ser docente? Me encantaba, era mi juego preferido, ser maestra. ¿Sí? A mis primos los tenía sentaditos así con el puntero, más o menos. Wow. Pero una vez que me recibí de profesora de educación primaria... cuando fui a trabajar dije, el día que me toque el primer grado no sé qué hago. ¿Viste cuando te encontrás con que te faltan herramientas? Sí. Y dije, me tengo que meter a estudiar profesora de nivel inicial. Y ahí, enganché y descubrí otro mundo. Uh-huh. Totalmente diferente. Mira vos, ¿hay que tener determinadas cualidades humanas para trabajar con los chicos? Sí, con todo tipo de chicos. Uh-huh. Pero con los chiquititos, sí. Mucha paciencia. Mucha creatividad. La creatividad fluye así, aparece, claro. Tiene que aparecer. Yo quiero decirles a mis televidentes que ella, mientras estábamos haciendo la previa, tocó parte de la escenografía y me dijo, qué bonito, está hecho con tergopol. Le digo, sí, con la técnica de cartapesta. Fantástico, porque para los chiquitos de la sala de 5 vamos a hacer una exposición así. Los maestros tienen que tener es inventiva, creatividad. Todo, si investigar no, todo el tiempo. A trabajar al empleado de comercio. Exacto, o empleado de comercio. Saludos para los empleados de comercio, no queremos decir que no tengan inventiva ni no. creatividad. Pero sino que se busquen otro laburo, es cierto. Y mucha paciencia. Estoy cansado de los malos profesores, de los malos maestros. Hay de los que no abrazan el oficio. Hay de todo. Sí. Yo últimamente cada vez veo más de todo en todos los oficios. Pero bueno, en este hay que tener una chispa especial. Una llama. Sí. Una llama especial. Una gracia. Una gracia. O sea que cualquiera no puede ser maestra jardinera. No, hay que ser capaz de actuar. Está bien. ¿Qué es el fracaso cuando hablamos de un proyecto educativo? Viste que se habla mucho del fracaso en la educación. ¿Qué es el fracaso de un proyecto? Vos, por ejemplo, decís, arranqué este año con los chiquitos de primaria. ¿Qué sería un fracaso escolar para vos? Para mí, en realidad, es que no llegues al proyecto tal cual como lo planificaste. Y a veces el fracaso escolar no tiene que ver con lo que uno proyecta como docente. Ajá. Sino a veces tiene que ver con el otro. La comunidad educativa, como se dice. Uno a veces, recién justo veníamos hablando con una amiga que me trajo y veníamos hablando de la eso. Amiga que uno... te hizo pasear por Roca, no, ya, convengamos. me hizo el aguante. Como sí, quien te hizo diría. El aguante, bueno. Veníamos hablando justamente de eso, que uno tiene un montón de proyectos y arranca y a veces hay por atrás los papás que apuestan a ese proyecto sí. y que cuando vos lo pones en marcha se asustan y pegan la vuelta. Uh-huh. Y ahí es donde aparece el fracaso.
Para mí es fundamentalmente eso, porque el niño no tiene fracasos. Para mí el niño es muy creativo y es una esponja y no puede tener nunca fracaso. Error y ensayo, genial, porque, pero para él no es un fracaso. Exactamente. ¿Alguna vez un alumno te dio una lección? Muchas veces. ¿Sí? Muchas veces. Día a día los chicos te van dando lecciones. Cosas muy sutiles que los papás a veces lo pasan de largo y sin embargo vos decís, wow, qué inteligente, wow, qué perceptivo. Y los chiquititos de jardín son una manera de contarte cosas que los papás te van ocultando y ellos y te cuentan y que pasan y se imaginan de que vieron una montaña y ya se crearon toda una historia. Y aparte nunca mienten, dicen la verdad, dicen lo que sienten. Hay un viejo refrán que dice que los nenes y los borrachos nunca mienten. Y es tal cual. Y es tal cual, no mienten. Tal cual. Puede no gustarte como lo dicen, pero es la verdad, es lo que ellos sienten, ¿no? Es así. Y vos cuanto más preguntás, más cuentan. Y los papás les da vergüenza. Yo diría que tendríamos que ejercer la política hasta los 11 años. Más 12. O menos. Después el resto de la gente se tendría que dedicar a trabajar, más a hacer su vida. Pero político hasta los 8, 9, 10 años y nada más. Y ellos tienen muchas reflexiones políticas que te dejan a vos. Sí, sí, sí. Así. Yo creo que si hacemos legislaturas con chicos de 4 y 5 años, este país sería otro. No. ¿Cuál es el mejor consejo que te dieron como maestra y qué te marcó como docente? Como maestra jardinera, el mejor consejo fue que debía actuar. ¿Ah, sí? Me dijeron, si vos no te desestructurás y no jugás y te tiras al piso, tus alumnos nunca van a aprender. Ajá. Y tienen razón. Yo no soy de actuar, pero en mi época, cuando arranqué, actuaba mucho. Sigo actuando y los chicos me ven y puedo aparecer disfrazada con un sombrero, pero en realidad, cuando uno arranca, la actuación la tiene que llevar esto de inventar palabras y de cantar canciones todo el tiempo, inventar canciones, es lo principal. ¿Y qué es lo que te marcó como docente? Toda la carrera completa y los chicos. ¿Los chicos? Los chicos. Los chicos son los que te enseñan a ir por el camino que tenés que ir. Para no equivocarte, ¿qué cosa jamás debe hacer una maestra? Muchas cosas no debe hacer. Esto. Porque yo les dije eso. No. No, soy de la vieja escuela. Eso medio como que... Pero la maestra todavía jardinera tiene que tener una dulzura y jamás se le tiene que ir el tono de la voz. ¿Jamás? No. Eso jamás debe hacer una maestra jardinera. No. No subir el tono de la voz. Mira vos. Digamos, cuando suben el tono de la voz los chicos se asustan. Y eso que tengo un tono de voz muy alto y ya lo conocen todos. Y yo tengo un tono de voz elevado. Sí, lo conozco. Pero... Lo conozco. Pero mi rol es de directora ahora. Pero cuando soy docente mi tono de voz, si bien es elevado... Tengo un... Se ve que un flujo en la voz que dice. Si algún día se te acaba la imaginación, ¿le pedirías asesoría a un chico? Totalmente. ¿Sí? Totalmente. ¿Es cierto que antes de casarte tenías varias teorías sobre el modo de educar a los chicos y ahora tenés hijos, pero ninguna teoría? No, apliqué todas mis teorías con mis hijos. ¿Eh? ¿Ah, sí? Todas. ¿Funcionaron? Todas, pobrecitas. Y la más castigada fue la más grande. ¿Ah, sí? Era la que siempre le apliqué todo juntas. Siempre. Acá el asistente de productor de este programa es mi hijo. Lo debes saber. Sí, todos los errores que uno comete en la vida. Y el más chiquitito, el que vos decís, bueno, ya fue. Ya. Va con piloto automático. Sí, totalmente. Pero los más grandes a los que uno más aplica todas las teorías. ¿Vos sabés cuál es el colmo de una maestra jardinera? No, ni idea. Que la dejen plantada. Está buenísimo. Te voy a hacer un múltiple choice. Ya estamos en la fase final de nuestro reportaje. Relajada, bueno, tranquila. Recibe un grueso epíteto, por no decir una puteada, por parte de una criatura muy malcriada, de la casa, por supuesto. ¿Cómo es de ahora? A ver, los chicos aprenden, ustedes enseñan, pero la educación está en la casa. ¿Estás de acuerdo con eso? Totalmente, es la primera socializadora. Recibís un epíteto de una criatura muy malcriada que no logra comportarse bien de ninguna manera posible en tu jardín. ¿Cómo reacciona Silvia? Pará, te doy opciones. A, B, C, D. A, intenta dialogar y calmar a esa criatura. B, utiliza un correctivo disciplinario. C, le mete un bife y lo echa del jardín. De se instala por un par de días en la casa de la criatura y le devuelve gentilezas a sus padres para que aprendan, frisen y guarden.
La D sería la óptima. La D sería la mejor. Para que ellos aprendan. Totalmente, totalmente. La D sería la mejor. No, en realidad trato de dialogar y cuando pasa la crisis, ahí hablo. Ahí es donde los chicos dicen, no quiero escucharlo más. Bueno, ¿me das tiempo para uno más? Bueno, fantástico. ¿Qué desearía ser en otra vida si volviera a ser nuevamente maestra? Si volviera, vamos a suponer que ya no estás en esta vida, apareces en otra, volvés a ser maestra. ¿Y qué serías? A ver, una maestra de la estafa, una llave maestra, una tarjeta maestro, la mujer del jardinero de los Simpson o una detective en el kinder. Ay, una detective en el kinder, me encantaría. ¿Ah, sí? Sí. ¿Eso sí? Sí, bueno, eso sí. Fantástico. Llave maestra, no, ya no quiero abrir más puertas. Basta. Demasiado. Bueno, demasiadas puertas abrí. Tenés exactamente 10 segundos para mirar a esa cámara que está allá y decirle algo a las maestras, a los papás o a los nenes, lo que vos quieras. Lo que te salga ahora en este instante de corazón, de alma. A las maestras que sigan confiando en su profesión, que sigan creyendo en lo que hacen. Uh-huh. A los papás que confíen en las maestras, que son las que los ayudan a guiar a sus hijos en el camino que tanto desean para mejorar esta sociedad que estamos viviendo. Muchas gracias, Silvia. No, gracias a vos. Espero que hayas pasado un lindo día del maestro, sí, de la maestra de jardín. Con festejos. Con mucho festejo, ¿no? Bueno, sí, fantástico. Sí, sí. Lástima que festejamos después fundamentalmente el Día del Maestro. Bueno, y en cualquier momento me doy una vuelta por tu jardín para conocerlo. ¿Qué te parece? La escuela. Y a jugar un rato. Y veniste a la escuela también. Tengo ganas de jugar. Tenés que venir a jugar. Bueno. Y al tejo, a lo que quieras. Claro que quiero jugar con los chicos, no con las maestras. No, 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 no te las voy a prestar. No, no, ¿que las maestras? A las maestras no te las presto. No, yo, mirá, ¿ves esto? No, 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 sí, yo también, ya sé. Pero bueno, viste que siempre hay una fantasía. Siempre hay una fantasía. Como la que tiene Joel Villegas cuando entra en los hospitales con las enfermeras. Es la misma fantasía. La misma. No sé por qué. Y eso que después le pinchan la cola, ¿eh? No importa. Pero él tiene la fantasía, el metejón. Gracias, Silvia. No, gracias a vos. Pausa, ya venimos. En un ratito hablamos de la fruticultura. Nuestros recursos naturales son un factor fundamental en el desarrollo de nuestra provincia. Por eso, en la Secretaría de Ambiente, estamos convencidos que trabajar en su cuidado es asegurar un mejor futuro para todos. Secretaría de Ambiente. Gobierno de la provincia de Neuquén. Basta de promesas sin cumplir, basta de secuencias de cartón, basta. Con el plan de obras barrio por barrio, queremos llegar hasta la puerta de tu casa. Ya finalizamos la segunda etapa de la obra de pavimento de calle Novela, entre Rode y Necochea, por la que a diario transitan miles de vehículos particulares y también 8 líneas de colectivos. Con esta obra mejoramos la calidad de vida de los vecinos, agilizamos el tránsito y facilitamos la comunicación entre los barrios del oeste y el centro de la ciudad. Estamos invirtiendo más de 400 millones de pesos en obras barrio por barrio y queremos que los beneficios de esta inversión lleguen hasta la puerta de tu casa. Neuquén, una ciudad mejor, la mires por donde la mires. Municipalidad de Neuquén. Horacio Quiroga, intendente. Mirá, escuchá cómo hace la reacción. ¡Sí! ¡Qué buena reacción! ¿Vos no tenías turno con el dentista? Y es que tengo miedo. Mejor no voy. No tenés que tener miedo, Ronco. Mantener nuestros dientes sanos es muy fácil. Tenés que cepillarte todos los días cuando te levantás, después de las comidas y antes de acostarte. Evitar comer azúcar y visitar regularmente a tu dentista. 2 horas más tarde, en el laboratorio de los supersanitos... ¡Volví! Me revisó y me limpió. ¡Miren qué sonrisa! ¡Wow! ¡Alto brillo! ¡Yo también quiero vivir! ¡Supersanitos! En todos estos años, pude viajar y conocer toda la Argentina. Y aprendí que lo que hace tan grande nuestro país es su gente. Porque atrás de cada argentino hay una historia. Una historia de trabajo, de esfuerzo, de compromiso. Por eso la Anónima nos llena de orgullo ser parte de tu historia. Y queremos seguir creciendo junto a vos día a día. La Anónima, el súper que creció en el mismo lugar que vos.
Premio Energía Neuquina. Demostrá cuánto sabés de hidrocarburos. Si sos estudiante del secundario de cualquier localidad de la provincia de Neuquén, podés rendir online la primera etapa y empezar a acumular premios importantísimos. Tablets, notebooks y un viaje a Tecnópolis con todo pago. No te pierdas esta oportunidad única. Busca todos los detalles de Energía Neuquina en Facebook o ingresá a energianeuquina.com.ar. energianeuquina.com.ar. La riqueza está en vos. Jorge Zapag, gobernador. Gobierno de la provincia de Neuquén.